Mira, te cuento, Hierbabuena es un proyecto que inició la compañía Gorgus Teatro. Me habían hablado de él, mientras yo estaba, creo que incluso me hablaron de él mientras estábamos de gira por México con el ejército. Y me habían dicho que el maestro Ángel Norzagaray la escribiría, que sería como una comedia, que sería como una especie de musical acerca de todos estos sucesos que pasaron y me emocionó mucho. Yo dije, wow, qué historia, qué maravilla, qué potencia, ¿sabes? Y bueno, el tiempo pasó, lamentablemente el maestro falleció y para mí fue realmente un honor que me pidieran escribir el texto a mí porque pues el maestro Ángel Norzagaray fue un grandioso del teatro. Entonces para mí era una labor titánica, siempre es una labor titánica cuando tengo que hablar de este país porque siento que tengo que hacerle toda la justicia posible ya que hay muchísimos momentos que yo no tengo, justamente canciones infantiles, cuestiones que pasaban cuando estaban niños todos los actores de Monterrey que conozco. Entonces, desde ahí ya hay una línea que tenía yo que esforzarme un poco más por derrumbar. Yerbabuena es un caso que sucede entre Tamaulipas y Nuevo León en los años 60. Ya el maestro Luis Martín ya había hecho, que yo no lo sabía, ya había hecho una obra de teatro en 1970, en junio de 1970. Y bueno, a partir de historias que me contaba tanto mi papá como mi mamá, fuimos construyendo esta forma de entender la violencia. El abandono en el cual estuvieron muchísimos pueblos y cómo otros seres humanos se aprovechan de esas condiciones para ejercer esclavitud, violencia y un montón de cuestiones tremendamente reprobables. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este personaje que estás interpretando, de esta historia, ¿no? Pues me llamó la atención cómo convencieron a esta mujer para hacer esta estafa, ¿no? Exacto. Y cómo poco a poco nos fue llevando hasta cosas más feas, más crudas, más sanguinarias, como llegar al sacrificio humano, ¿no? Pero casi por lo general, cuando se son líderes de culto o de alguna secta, a los que empiezan a matar son a los disidentes. Claro. Entonces hubo gente que se quiso escapar de la secta por todo lo que estaban haciendo y porque aparte no estaban obteniendo lo que les prometían. Entonces, si se van a escapar, pues van a chismear. Claro. Entonces hay que matarlos. Exacto. Y entonces yo creo que de ahí se empezó a conocer a esta mujer con el poder que tenía, con que se le daban muchas cosas, muchos regalos por parte de la comunidad. Los tenían apabullados, ¿no? Entonces el poder siempre, siempre va a hacer que la gente haga atrocidades, Claro, casi siempre. muy bien. Entonces es un personaje muy crudo, muy difícil, Exacto. una investigación muy, muy exhaustiva, a pesar de que no hay mucha información, porque como lo dicen en la obra, los archivos referentes al caso, por ser archivos ya muy antiguos, fueron quemados. Claro. Entonces hicimos la investigación que tuvimos, mucha la obtuvimos del porvenir, Ya, muy bien. de esa época, ¿no? Claro. Esta obra en un primer momento iba a ser escrita por el doctor Ángel Norzagaray y tenemos con el proyecto tal vez unos 5 años y lamentablemente el maestro fallece y no, ya no pudimos continuar con el proyecto en la dramaturgia, pero lo continuó talentosísimo dramaturgo ya regiomontano, Ricardo Travieso, y hemos hecho una mancuerna muy linda de trabajo. Hemos estado trabajando bastante tiempo, sobre todo en la cuestión de investigación histórica. Con esto no quiero decir que estemos haciendo un montaje costumbrista o que estemos haciendo un montaje histórico. Realmente es una especie, porque no puedo hablar de que sea un género como tal puro, es una especie de entre documental, docuficción y
casi una cuestión de un teatro muy personal. Uno de los participantes en video es mi papá. Y entonces, bueno, que él es el que va contando la historia. Entonces, lo que me plantearon fue escribirlo. Me dieron muchísima libertad, se lo agradezco muchísimo al maestro Alberto, y me propuso que hiciera una obra en donde fuera mucho más ecléctica, que tuviera casi casi un collage de muchísimas influencias, muchísimos trabajos. A partir de esto es que nos juntamos el grupo de siempre: Rosalba Eguía, Bruno Zangar, José Olivares, Caridad Gómez, Cassandra Collis, Emanuel Pichardo, Ferrangel. Y bueno, hemos estado trabajando muy fuerte con este proyecto. Además de eso, tuvimos la valiosísima, enorme participación de la maestra Melissa Barish y el maestro Carlos Matus. El maestro Carlos Matus está con nosotros. Las tres funciones que vamos a dar va a estar en escena. Y la maestra Melissa Barish hizo todo un acompañamiento en cuanto a la escenotecnia, iluminación y todo esto. Entonces yo lo que hice fue trabajar la obra, digamos, por escenas, de distintos formatos. Ya sea, pasamos por poesía, pasamos por guión cinematográfico, pasamos por muchas partes con Yerbabuena. Y justamente pues tiene un tinte bastante peculiar, ya que el suceso es, no sé si lo conoces. Es un suceso bastante poderoso en donde un grupo de personas, dos hermanos, llegan a un lugar en donde básicamente no conocían ni a Jesucristo. Y en ese lugar, wow, pasan cosas extraordinarias en donde los estafadores van trabajando con la población para engatusarla, para manipularla, hasta que la manipulación se acaba. Y llegamos a una segunda fase de esta historia en donde ellos necesitan conseguir a una diosa. Ellos dicen que son profetas, los dos hermanos, y luego resulta que cuando les descubren que no lo son, necesitan buscar una diosa y la van a buscar en Monterrey. Y encuentran esta diosa en forma de una prostituta llamada Magdalena Solís, que de hecho, si buscas el caso en internet, hay muchas imágenes erróneas de Magdalena Solís. Colocan a otra asesina, Magdalena Solís era morena, y entonces cometen un pequeño error y como que se populariza, incluso en podcast, la imagen de una Magdalena Solís blanca, pues se equivoca, ¿no? Y pues de ahí echó a andar el proceso. Es una historia sádica, es una historia llena de malicia, es una historia llena de nuestro México tan anclado a la religión, tan confianzuda con los dioses. Entonces, para mí, que en mis obras siempre hay una carga católica, católica, me di cuenta con el tiempo que siempre que escribía metía pasajes de la Biblia, para mí era una influencia bastante poderosa, ya que en mi vida el catolicismo fue pues poderoso. Es un montaje que es el fin de la trilogía Tierras Negadas. Tierras Negadas inicia en el 2017 con Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo, que habla sobre un pueblo del noreste, cómo se vuelve el pueblo con mayor índice de suicidios en ese año, en el 2015. Eso lo hicimos en el 2017, 2019 hicimos Un vaquero cruza la frontera en silencio. Y entonces, a partir de ahí, llegué a lugares que no creí haber imaginado nunca. Realmente, comencé a adentrarme en que la obra fuera lo más seca, perversa, agresiva que pudiera ser, y a la vez ridícula. Entonces, esa parte de la ridiculez siempre es algo que está en pues en los textos que hago, en donde los personajes juegan o se demuestran siempre como lo que son, casi siempre son idiotas que van por el mundo como nosotros, buscando soluciones, buscando formas,
Y algo que me gustaba mucho de esa historia y que encajaba con la forma en que yo trabajo es que a mí justamente me gusta mucho que los personajes nunca cumplan el arco. ¿Sabes? El arco dramático, que los personajes no cambien. Si bien el arco se desarrolla durante la historia, al final el personaje no tiene ningún cambio. Y justamente eso me gusta mucho porque, pues así es la gente no muchas veces cambia, ¿sabes? Y entonces se vuelve, creo que siempre se vuelve anticlimático, y eso me gusta en la gente, me gusta más que un texto tibio que guste, que a todo el mundo abrace, me gusta que el texto sea muy caliente o muy frío, que la gente se pueda salir de la obra o quedarse y pegarse en el pecho, ¿sabes? De nuevo trabajas con Gorgos Teatro, con Ontiveros. Yo quiero saber qué piensas, qué sientes de trabajar con este artista, con este gran director y con la compañía, todo el equipo que conforma, tú con tu experiencia como directora, como actriz, como mujer. Mira, lo que pasa es que Alberto es una persona muy creativa, tiene grandes ideas, toca temas bien peliagudos, complicados, a veces muy duros. Claro. Es muy divertido trabajar con él. Te permite, como artista, hacer tus propuestas, crear. Nos da mucha libertad, muchísima libertad para crear nuestro personaje. Acepta las propuestas que nosotros, como actores y participantes en el montaje, tenemos. Entonces, eso hace que el montaje crezca mucho, porque no es una. ¿Cómo diré? No hay un orden así vertical Claro. de jerarquía, sino que todos estamos en el mismo plano dando opiniones, no porque él es el director, nos dice, Claro. no, nomás lo que yo digo, ¿no? Entonces, Claro. eso enriquece mucho el trabajo. Por eso me Genial. gusta mucho trabajar con él. Ya esta es mi décima obra. Exacto. Son tres documentales que hablan sobre cómo han sido despojados de su tierra, cómo han sido despojados de su espacio vital a través de la industria, a través del narcotráfico, a través de cuestiones sectarias. Esa trilogía nos habla del desplazamiento de los seres humanos por parte de otros seres humanos. Y bueno, lo que nos interesa muchísimo a nosotros es contar esta cuestión del noreste. Entonces, estos tres montajes suceden dentro de nuestra geografía, es teatro y geografía también. Y bueno, hemos hecho una revisión histórica en cuanto a los procesos de evangelización en tanto el estado de Nuevo León y el resultado es esto de Yerbabuena. Creo que por ahí hay algo muy lindo en el proyecto de Yerbabuena, que ni siquiera sé cómo está armado todo, entonces el martes será realmente una maravilla. Ahora también tú tienes esa sorpresa. Yo ya estoy ansioso por verla, te lo juro. Y me encantan los personajes que estás interpretando junto a él, cómo los interpretas, cómo creas tu personaje, tu actuación y aparte el riesgo que tú tomas siempre en cada obra y cómo te involucras con el director, la propuesta. Entonces, hoy se vio ese enriquecimiento en el trabajo de todos y en el tuyo. Ay, El muchas público te lo gracias. aplaudió, el Muchas público te gracias. aplaudió, a ti y a No, sí, o todos. sea, cuando haces lo que te gusta, pues Ajá, claro que claro que sí. le echas toda la carne al asador, ¿verdad? Felicidades, Muchas Rosalba. Gusto en gracias. verte Qué aquí. amable. Gracias por haber asistido a esta función de estreno de Hierbabuena, de nuestro querido autor Ricardo Travieso. No sé si está por ahí, Ricardo. Sí. ¡Ay,
Temporada de puestos en escena, mañana vamos a estar en dos funciones, a las 5 y a las 8. Nuestro reparto lo presentamos. Caridad Gómez. Bueno, ¿qué tal la experiencia en el escenario? El texto de Ricardo Travieso es un elemento, pero estar en escena interpretando este tema con bagaje de teatro documental y algo que sí sucedió, pero también yo observé que se divirtieron. Sí. Es genial la obra y la apuesta. ¿Qué me puede comentar alguien sobre la experiencia? ¿No? Alberto. Y el director también habla de eso. Ah, bueno, pues nos gustó mucho trabajar juntos, siempre es un placer, trabajar con todo este equipo es un placer. Trabajar ahora con el maestro Carlos Matus de Ciudad de México, de la Compañía Nacional de Teatro, pues es increíble, estar con él en escena es increíble. Compartir la escena con cada uno de los actores y actrices que aportan un punto de vista distinto en la escena y que entre todos se hace un punto, a mi parecer, muy bello. Pues, ¿y la maestra? ¿La maestra qué? ¿Melissa? Ah, Melissa Barish, la maestra Melissa Barish, que nos ayudó con la multimedia, la escenotécnica también. Sí, vengan a vernos a las 5 y a las 8, aquí en el Teatro del Centro de las Artes. A todos los lectores de la revista Sector Nostalgia, por favor, acompáñenos en Hierbabuena. Muchas gracias. Y aparte, ¿hay otro plan para presentarse en alguna otra parte sí, por ahí? El 8 de diciembre estaremos en Reynosa, Tamaulipas, en el tercer festival Pinspot que organiza Casa Teatro Reynosa. Entonces nos vamos para allá, para Tamaulipas, y pues ahí los esperamos, a los que estén en Reynosa. Muchas gracias. Y bueno, mi comentario así breve, es un excelente trabajo, está en equipo todo realizado, se ve, nadie sobresale, otros quedan abajo, está perfecto, hay tantos elementos, Ontiveros en escena, me encanta, me fascina todo lo que construyes, teatro documental, tengo tarea para llegar a casa y ahondar más en eso, y sobre todo que estás utilizando, bueno, a la par con Ricardo Travieso, sobre cuestiones que han sucedido en el noreste. Ya estoy viendo lo que estabas mencionando en rueda de prensa, entonces felicidades, Rosalba Eguía, los aplausos del público, Ontiveros, yo creo que ahí está la muestra de lo que estoy mencionando y no estoy inventando nada. Felicidades por tanto talento reunido, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias.